すどもが <music> Hola, soy Bash y hola amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 72 del manga de Shumatsu no Valkyrie. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante, ya que en primera instancia tenemos la explicación sobre la teletransportación de Nikola Tesla. Y la verdad es que el manga lo manejó de una manera espectacular. Por otro lado, también tenemos un vistazo nuevamente al pasado de Belzebú y su conexión con Hades. Aunque todavía tendremos que esperar a. El próximo episodio para ver lo que realmente pasó. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este espectacular episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, el capítulo 72 está titulado El Progreso de la Humanidad, haciendo referencia a una de las tantas frases que Nikola Tesla va a decir en este episodio. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, justamente se nos presenta la tumba de Nikola Tesla, diciéndonos que este personaje murió el 7 de enero de 1943. Mientras que al parecer, nueve meses después de su muerte, el 28 de octubre, un experimento secreto fue conducido gracias a la última investigación de Nikola Tesla, siendo llamado el Experimento Filadelfia, ya que justamente en Filadelfia, Pensilvania, el Eldritch, una embarcación fue equipada con poderosas bobinas de Tesla. Explicándonos que al parecer, el objetivo principal de este experimento era hacer invisible esta embarcación ante los radares, obviamente una aplicación de guerra. Pero justamente en el momento en el que el interruptor fue encendido, algo terrible pasó. Y es que el campo magnético liberado fue mucho más poderoso de lo esperado, causando un escenario sin precedentes. Ya que al parecer, en efecto, la embarcación desapareció de los radares, pero también desapareció del ojo humano, dejando completamente sorprendidos a todos. Para posteriormente revelarnos que esta embarcación apareció en las costas de Norfolk a 363 kilómetros de distancia. Por lo que sí, de esta manera. Manera uno de los lugartenientes de Estados Unidos nos confirma que lo que realmente ocurrió en este momento fue una teletransportación o un movimiento instantáneo, revelando que al parecer este siempre fue el verdadero objetivo del experimento, a pesar de que se había disfrazado como un proyecto de invisibilidad ante el radar, realmente lo que se quería lograr era la teletransportación. El único problema es que, aunque supuestamente este experimento habría sido un éxito, la realidad fue otra completamente. Debido a que el barco Eldrick. Se convirtió en un verdadero infierno, ya que este experimento provocó la muerte de 13 soldados. Explicando que, al parecer, debido a esta teletransportación, muchos de los cuerpos de los soldados no soportaron la deformación, por lo que algunos simplemente explotaron o se fusionaron con el propio barco, mostrándonos un escenario verdaderamente brutal. Es por eso que, después de este catastrófico resultado, los resultados del experimento simplemente fueron ocultados. Y la verdad es que esta manera de justificar la teletransportación, para para Nikola Tesla me parece brillante, ya que justamente lo hacen a través de un experimento que directamente ocurrió en la vida real. Aunque obviamente es uno de los más grandes misterios de la historia, se me hace muy interesante que lo hayan combinado con la investigación de Nikola Tesla. De hecho, me comentaron que hay una película muy interesante respecto a este tema, por si quieren ir a verla. La verdad es que este escenario es realmente terrible, ya que debido al robo de la investigación de Nikola Tesla, es que se provocaron estas muertes, siendo que el propio Tesla. No se vio involucrado y probablemente si él hubiera intervenido, esta masacre no habría ocurrido. Pero bueno, posterior a esto, ahora sí regresamos al campo de batalla diciéndonos que, debido a que esta fue la última investigación de Nikola Tesla, este finalmente ha alcanzado el movimiento instantáneo o la teletransportación. Ya que, si, sí, justo como se nos había comentado, gracias a la continuación del estudio de Nikola Tesla en el cielo, sumado a la participación de Gondul que le brinda el material necesario para hacer realidad sus inventos este ha logrado alcanzar la cúspide de este invento. Y bueno, justamente gracias a todo esto es que Nikola Tesla ha logrado dar su primer golpe directo en contra de Belzebu, causando un daño realmente abismal en su adversario. De esta manera, regresando directamente al campo de batalla, observamos como todo el público está realmente sorprendido al no saber lo que acaba de ocurrir, diciendo que al parecer Tesla desapareció por un momento. Además de que debido a esta situación Belzebú fue golpeado directamente, por lo que si sí el daño recibido por este dios es enorme. Y bueno, por otro lado pasamos con los analistas del combate, los cuales mencionan que al parecer Nikola Tesla se ha movido a una enorme velocidad, aunque se confirma que realmente este no se movió, simplemente desapareció, quedando completamente sorprendidos ante la hazaña que Nikola Tesla acaba de realizar. Incluso los mismísimos dioses están sorprendidos de que Nikola Tesla tenga la capacidad de teletransportarse, diciendo que eso no tiene ningún sentido que eso sí, a pesar de este sorpresivo ataque, el mismo Belcebú reconoce que ya se ha percatado de todo y que realmente Nikola Tesla realizó un movimiento instantáneo. De esta forma, Tesla, como ya es característico, procede a darle un nombre a su nuevo ataque llamándolo Tesla Warp, diciendo que directamente esto suena muy cool, aunque observamos como todos sus compañeros científicos simplemente se avergüenzan de las palabras de Tesla, ya que sí sabemos que ponerle nombre a las cosas no es su mejor virtud. Pero bueno, a pesar de que podría parecer que la ventaja actualmente es para Nikola Tesla con este ataque sorpresivo. Observamos que para Belcebú este primer ataque ha sido suficiente para decir que el Tesla Warp tiene tres restricciones. Número uno, él necesita un tiempo para reunir la energía de activación, ya que justamente después de este golpe Tesla tuvo la oportunidad de acabar el combate si es que hubiera ido una vez más a su punto ciego para atacarlo por segunda vez. Así que si Tesla tuviera la oportunidad de hacer dos ataques seguidos lo habría hecho descubriendo de esta forma la primera restricción. Por otro lado, la segunda es que su movimiento está limitado, es decir, Nikola Tesla no puede aparecer en cualquier lugar que lo desee, sino que solo puede aparecer en algún lugar específico, explicando directamente que todos los movimientos anteriores por parte de Nikola Tesla a lo largo del combate fueron para posicionar a Belcebú en el lugar correcto, justamente donde Nikola Tesla podría sorprenderlo gracias a la teletransportación. Y bueno, a a pesar de que es sorprendente que Belcebú lo haya descifrado, también se me hace increíble que Nikola Tesla aproveche todos y cada uno de sus movimientos, demostrándonos la inteligencia de este personaje. Ya que sí, a pesar de que podríamos decir que su combate fue una pérdida de tiempo anteriormente y que solo fallaba golpes una y otra vez, realmente él estaba ubicando a su oponente en la posición exacta, demostrándonos la enorme capacidad por parte de Nikola Tesla. Pero bueno, ahora sí la última restricción del Tesla Ward es que el número de activaciones está limitado y justamente cuando El Sebo está diciendo esto observamos como una de las bobinas de Tesla explota justamente la de su brazo izquierdo de esta manera observamos que Tesla está muy sorprendido y alegre por su oponente ya que básicamente dice que tiene toda la razón además de que va a explicar mucho más detalles al respecto en primera instancia dice que en efecto el Tesla Warp está limitado y simplemente puede volar o aparecer dentro de la prisión de los dioses ya que hacerlo fuera de ella sería muy peligroso. Por otro lado, también Tesla nos explica que para realizar esta teletransportación él tiene que acumular una gran cantidad de superpartícula Tesla en el lugar en el cual quiere aparecer. Esta es la razón también por la cual estuvo lanzando múltiples ataques de extrema potencia para acumular la superpartícula Tesla en el campo de batalla. Así es, una vez más se nos confirma que todos y cada uno de los ataques que lanzaba Tesla anteriormente tenían un propósito específico. Y por último, también confirma que en efecto el Tesla Warp está limitado y cada vez que lo utilice, una de las super Tesla va a ser sacrificada. En este caso, solo le quedan dos, por lo que tiene dos intentos más. Por último, también menciona que para realizar esta teletransportación se requieren de 63 segundos para sincronizarlo. De esta manera, observamos cómo todos están muy sorprendidos debido a que Nikola Tesla está revelando todos sus secretos y debilidades, al grado de que también se preguntan preguntan qué es lo que va a ocurrir si las últimas dos bobinas explotan. Por lo que básicamente esto implicaría la muerte de Gondul y a la vez, como las almas de humano y valquiria están conectadas, también implicaría la muerte de Nikola Tesla. Así que estos últimos dos intentos tienen que valer la pena. Bueno, específicamente no se aclara muy bien, pero yo creo que tendrían incluso hasta un cuarto intento, ya que creo que todavía pueden utilizar una última teletransportación después de sacrificar todas las bobinas. Aunque esta última teletransportación ya Implicaría la muerte de Tesla. Pero bueno, después de esta revelación de información, Belzebú se pregunta qué es lo que está haciendo Tesla y por qué le dice todo esto a su enemigo. A lo que Tesla responde que guardar información no es lo que hace la ciencia, ya que compartir el conocimiento es la base principal de la ciencia y es justamente esto lo que ha llevado al progreso de la humanidad. Observando que después de esta frase, por primera vez en el combate, Belzebú sonríe. Y la verdad es que este punto es muy importante, ya que justamente como lo habíamos pensado creo que Belcebú poco a poco va a comenzar a encariñarse de Nikola Tesla debido a darse cuenta que es una persona que se parece muchísimo a él es por eso que si sí, la teoría de que Satanás llegue a aparecer debido a que Belcebú sienta cariño por su adversario es bastante probable de esta manera observamos que Belcebú después de sonreír decide levantarse diciéndole a Tesla que es un hablador pero que también los humanos son bastante interesantes en ese momento se nos muestra que además de los daños Externos que tiene Belcebú, al parecer el ataque de Tesla también ha causado graves daños internos, al grado de que este escupe una enorme cantidad de sangre. Mencionando el propio Belcebú que este dolor no lo había sentido desde hace mucho tiempo, comenzando ahora sí el flashback del inframundo, ya que directamente nos dirigimos al castillo de hades de algún tiempo en el pasado, obviamente no sabemos cuánto. Donde se nos muestra cómo Belcebú va avanzando hacia ese castillo, acabando con todos aquellos que se encuentra a su paso hasta finalmente encontrarse con una enorme puerta y acceder, y siendo recibido por el mismísimo Hades, el cual se ve sencillamente espectacular con la pintura de sus hermanos a sus espaldas y diciendo que es lo que quiere, señor de las moscas Belcebú, a lo que observamos que Belcebú se ve bastante demacrado debido a que tiene una enorme cantidad de heridas en su cuerpo, además de una mirada completamente perdida. De esta forma observamos que Belcebú le dice que tiene un favor que pedirle por lo que le pide a Hades que escuche. A lo que Hades contesta que ya había escuchado rumores de un diablo que había caído y se encontraba peleando contra sus fuerzas, por lo que le dice que él debe ser el demonio malvado en el infierno. A lo que Belcebú responde que si ya lo sabe no necesitan hablar. Y entonces Hades pregunta por qué lo reta en ese estado y si realmente quiere morir. A lo que obviamente Belcebú responde que ese es su objetivo, ya que como recordaremos precisamente Belcebú no puede suicidarse debido a el hechizo de Lilith. Es por esa razón que Belzebú tiene que buscar a alguien que sea más poderoso que él para acabarlo. De esta forma, observamos que finalmente Hades se decide diciendo: Mi nombre es Hades, el rey del inframundo. Y acepto tu desafío, señor de las moscas Belzebú. Observando que justamente en este punto la batalla entre Hades y Belzebú está a punto de comenzar, terminando de esta manera el episodio. Pero bueno, la verdad es que este capítulo ha sido extremadamente interesante. Y Hay varios aspectos que quiero analizar. En primera instancia, me sorprende que todavía no veamos nada directo sobre el pasado de Nikola Tesla, aunque de lo que sí se ha hecho bastante énfasis es de sus experimentos. Me pregunto si realmente no se va a indagar sobre la historia de Nikola Tesla y más que nada se va a hacer énfasis en sus experimentos. La verdad es que yo estaría bastante decepcionado de esto, ya que creo que una historia de trasfondo para Nikola Tesla sería muy buena. Y por otro lado, la verdad es que se está viendo bastante obvio cómo se le está dando mucho más profundidad a Bel ya que sí, ya lleva varios capítulos de su pasado, y como lo dije, Tesla todavía no nos muestra ninguno. No sé cómo se va a manejar al final todo esto. Pero bueno, por otro lado, hablando directamente del combate de Belcebú y Nikola Tesla, algo que me llama la atención es que Tesla haya revelado todas sus debilidades. Honestamente, esto sí me parece una tontería, a menos de que sea una estrategia directamente de Nikola Tesla y haya alguna mentira entre toda esta información. Obviamente, esto desafiaría el discurso que dio Tesla. Respecto a que la ciencia depende de la divulgación de la información, pero como se nos explicó en este capítulo, al parecer todos y cada uno de los movimientos de Tesla han sido fríamente calculados, es decir, a pesar de que creímos que estaba siendo superado, realmente él siempre estuvo planeando su siguiente movimiento. Y honestamente, si me lo preguntan a mí, en este punto de la batalla Tesla merecería ganar. Creo que ha sido superior a su adversario totalmente. Debido a que a pesar de que ambos peleadores son inteligentes, creo que la inteligencia de Nikola Tesla hasta ahora ha superado por mucho a Belzebú, dejando una situación en donde Belzebú se encuentra contra las cuerdas. Obviamente sabemos que el power-up final de Belzebú podría ser Satanás, así que las cosas ahí se van a complicar muchísimo para Tesla. Y sobre todo, ahora más tomando en cuenta que sabemos que simplemente tiene dos intentos de teletransportación. Y vamos a ver cómo es que Nikola Tesla puede tomar ventaja de todo esto. Ahora que Belzebú ya sabe cómo va a funcionar el ataque de Tesla. Una idea que también se me ocurrió es que debido a que Belzebú comienza a interesarse por Nikola Tesla y creo que poco a poco tiene más respeto, es posible que en algún punto Belcebú también quiera decir sus debilidades o explicar sobre todo lo que podría pasar con respecto a Satanás para que Nikola Tesla esté informado. La verdad es que creo que esto sería algo muy importante por parte de Belcebú y demostraría el respeto que Tesla se ha ganado ante el Dios. Y por último, lo que más llama la atención es esta pelea entre Belcebú y Hades. ¿Quién de los dos obtendrá la victoria? Yo creo que claramente Hades va a ganar el combate, pero le va a perdonar la vida a Belcebú. Y probablemente, como ya veníamos teorizando, este le ofrecerá su ayuda para eliminar la maldición de Satanás. Aunque, por lógica, a final de cuentas, esto no será posible. Pero sí me muero de ganas por ver la pelea entre Hades y Belcebú. Creo que podría ser muy interesante. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Benjaló. López, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Gabriel de Rogel, Ernesto Albornoz, Junito Furcal, Sobeida Mendoza, Ryan 505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.